aquí el último capítulo de la temporada, el espectacular Jazz Marina Circuit. Una carrera donde la pole no ha podido terminar tres de los cuatro primeros eventos, pues salir desde la primera fila no asegura la victoria. Volvemos a la batalla de nuevo para el inminente Gran Premio de Abu Dhabi. Tenemos 21 curvas en el Jazz Marina Circuit. 10 hacia la derecha y 11 hacia la izquierda, con una longitud total de casi 5,5 kilómetros. Las dos largas rectas ofrecen algunas oportunidades de adelantamiento en las chicanes y se prevén velocidades medias por vuelta de unos 200 kilómetros por hora. David Casas me acompaña en la cabina de comentarios por última vez esta temporada. Las vacaciones están a la vuelta de la esquina y muchos equipos tendrán ya la mirada puesta en el año que viene. Pero aún queda mucho por hacer. La clasificación del campeonato aún está por decidir y esto influye bastante en el premio en metálico, así que aún es pronto para soltar el acelerador. Antes de empezar, echemos un breve vistazo a la parrilla de salida de la carrera. Buen trabajo ayer el de Valtteri Bottas. Oh, qué bien, se ha quitado la clasificación. Y Gutiérrez completa la primera. Para no verlo. Venga. La madre que lo parió, ya. Ah, ya está. Vale. Sale con blando, con medio bota. Vale. Hay que comprobar las marchas, así que mételas todas cuando puedas. Vamos a exigirle mucho a los frenos, así que dale caña y calienta también los neumáticos, por favor. Que he retrasado gotas. Condiciones estables por el momento. No se esperan lluvias. No pierdas de vista el semáforo. La secuencia de arranque comenzará en cuanto la parrilla esté formada. Prepárate con el embrague. ¿Cómo queda adelantar? Ya empezamos. Ya empezamos. Ni, es que ni la primera curva, ¿eh?
primera vuelta. Sigue así. Vaya, eso ha tenido que doler. ¿Te encuentras bien? Confirma si estás bien. ¿Cómo se ve el coche? A ver. Ven ahí en la jugada. Vale, se me va primero de aquí. A ver. Cuando toque el pie se va. Y luego... no consigo corregir a tiempo y da... a ver... Uf. No da. Estamos acumulando desgaste en el MGUK. Tendremos que reducir el modo de despliegue del ERS para gestionarlo. Ay, me quedo también.
acercamos a la ventana de parada en boxes. Vamos a ponerte medios. Pégate a él y aprovecha cualquier error. Luego que estará así, pues míralo. Sí, está el Champions Edition y el Legend Edition. El mejor es el Legend. No, y la de gratis. Entra en esta vuelta. A tu compañero de equipo le sacamos 17,9 segundos. No sé. El que quieras. El que quieras. El que sale Zidane. Thank you.
Vamos, vamos. Cuida las ruedas. Tienen que aguantar hasta el final de la carrera. ¿Estás bien? Pasto tonto. Uno de los gordos. Confirma que estás bien. Joder, se me va a caer, hijo. Joder, macho. ¿Cómo frenas tan pronto? Joder, tío, Grosjean, es que eres malo fuera, o sea, en la realidad y en la ficción. No me jodas, tío. Sí. Joder, Grosjean, tío. Joder, pero cómo frenas ahí, cabrón. Qué malo que eres, tío. Uf, de verdad. A tomar por culo. Joder, tío, frenan súper pronto esta gente. ¿Qué coño les pasa? No sé, tío. Joder. Mick está en boxes. Mick en boxes. Toma por colocarte. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 3,5 segundos. El coche de atrás ha parado. Ahora lleva neumáticos blandos. El coche de atrás lleva blandos. Vuelta rápida de la carrera.
Joder, si un día puto giras, joder, conseguiríamos hacer algo. Concéntrate, tenemos que seguir peleando. Nos quedan 5 vueltas de combustible. Cambiar a la mezcla 2. Mezcla 2. Hola. ¿Estás bien? Para el motor, para el motor. Qué hostia he metido. Hola, esta también. Quedan unas 3 vueltas de combustible.
vamos, puedes recuperar esa posición. ¡Guau! Wow, la que se ha armado aquí. Nos quedan dos vueltas de combustible. ¿Por qué no me gira el volante, tío? ¿Qué cojones? De verdad. Última vuelta, repito, última vuelta. A tu compañero de equipo le sacamos 33,3 segundos. ¿Qué dices? Ah, vale. Te queda menos de una vuelta de combustible ahora mismo. Llevas el depósito vacío. Joder, con el puto mando. Tocando los huevos en la última vuelta del mundial también, ¿eh? Chavales, soy campeón del mundo de Fórmula 1. Sí. Vámonos. Última curva. Última curva. Bandera cuadros. Campeón del mundo. Vamos. Vamos. Qué gran resultado. Disfrútalo, que te lo mereces.
Campeón del mundo. Esa es. Joder. Y con esto termina un año más la forma. Trompos. Que sí, que sí. Vamos. Conseguido. Victoria en la última carrera de la temporada. Esa es. Y el campeonato. Un final colosal para una temporada de Fórmula 1 soberbia. David, cuéntame. Ahí está, a ver. Vámonos. Qué leyenda. Joder, eso es. Muy adecuada a las condiciones del circuito. Vamos, campeón del mundo. Hablemos del piloto del día. ¿Quién crees que podría llevarse ese honor? Lewis Hamilton. Ha realizado maniobras espectaculares sobre la pista, y eso son palabras mayores tratándose de él. Otra victoria clara de Mercedes que les asegura el título de constructores. Todo el equipo ha realizado un trabajo magnífico. Tenemos que poner punto y final a este fantástico Dime. Fin de semana. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente.